La selva amazónica está siendo consumida por más de 72.000 incendios, un hecho que encendió las alarmas ante la cifra récord de la devastación que afecta a la selva tropical más grande del planeta. Las llamas ya dejaron un rastro de destrucción. Até o momento, quase 2 mil hectares entre mata e pastagens foram devastados. O aumento de estos siniestros ocorre desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência do país em enero, prometendo desarrollar a agricultura e a minería em la região amazônica. The Amazon rainforest, often called the lungs of planet Earth, now filled with smoke and fire. And choking one of the world's most diverse ecosystems. La pérdida de ese hábitat significa también la pérdida de vida de múltiples especies, incluyendo las emblemáticas. El humo del incendio incluso ha llegado a Sao Paulo, a casi 3.000 kilómetros de distancia, causando un apagón diurno de una hora. As chamas se espalham y destroem a floresta. Tempo seco, vento y calor. Ese es el combustible das queimadas. Quizás ustedes no sabían o nosotros no sabíamos, pero el Amazonas es el pulmón de todo el planeta. Ahí está el oxígeno, el 20% del oxígeno global, y está ardiendo, como sabemos todos, y la culpa es de quienes quieren, probablemente la mayor parte de la culpa de quienes quieren, los agricultores que quieren poner soja, que quieren cultivar y la desmontan. Y ahora el viento, José, que arrasa el fuego y lo hace incontrolable. Sin duda. No se imaginen un frente único de fuego, no se imaginen situaciones parecidas a las que tenemos acá cuando hablamos de incendios forestales. Acá me refiero a lo que ha pasado sobre Cholila, ¿se acuerdan? Un frente gigante avanzando. No, son 70.000 focos, de los cuales 35.000 en el Amazonas, de los cuales casi los 35.000 han sido incendiados a propósito, adrede, por la mano del hombre, con una función, no una única función. Fíjense. Estos son los puntos rojos. ¿Fue intencional y se desmadró? No. Son intencionales, son un montón de incendios intencionales. Claro, y miren, el mapa que les estoy mostrando son los últimos 20 días. Cada foto es un día y cada punto rojo es un incendio. Noten que en el norte argentino no estamos tan bien que digamos. Obviamente cuando aparecen las nubes, María, se van los focos, se van los incendios, se apagan. Pero cuando el viento norte sopla, como va a pasar la semana que viene, nos llega mucho humo a nosotros, llega mucho humo a San Pablo y se hace notorio esto que pasa siempre. Pero además hay que destacar que tiene que viajar muchísimo ese humo y tiene que ser enorme ese humo para que llegue hasta San Pablo, por ejemplo, donde no hubo luz gracias a estas nubes de humo, ¿no? Sí, las nubes hicieron que oscurezca un par de horas antes. Ahora bien, ¿es algo que nunca pasó? ¿Por qué la gente está tan preocupada? Porque nunca hubo tantos focos de incendio. Al mismo tiempo, decís. Al mismo tiempo, y mucho tiene que ver con lo que se consideran los votantes de Bolsonaro, estos agricultores que lo votaron y que sienten que tienen como un permiso para desmontar, ¿verdad? Bueno, desprecia sin duda el medio ambiente, lo hemos visto también en Trump, digo, es más o menos esa corriente en cuanto a a desproteger a aquellos que protegen al ambiente. ¿Por qué? Porque hubo una quita del 95% de la plata, del dinero público destinado a las ONG que ha retirado Bolsonaro, y obviamente esto se condice lamentablemente con la situación actual. Repetimos, son incendios a propósito, adrede, y son muchos. No está desmadrado esto, decir. Cada agricultor prende. La zona de Bolivia, por ejemplo, que está ahí, muy... Ahí, durante una situación particular meteorológica, se generaron dos focos gigantes que luego fueron, se apagaron porque se revirtió la situación meteorológica, volvió a ser estable. Pero prepárense, porque es agosto, septiembre y octubre, la temporada donde los incendios son muchos, y esta vez parece que tienen el visto bueno de Bolsonaro. Repetimos, estamos hablando del pulmón, el lugar más importante. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Todavía no lo sabemos, pero van a ser enormes. Esto generó, por supuesto, una gran movida en Internet en todo el mundo. Vos lo decías, María, al arrancar. A lo mejor uno sabe que el Amazonas es importante, pero no hasta qué punto y lo que está pasando ahora. Vamos a ver algunos tweets, porque en las últimas horas, yo creo que de ayer a hoy, empezó a suceder todo esto. Esta es, ¿cómo se llama? La actriz de La Casa de Papel, Úrsula. Se me escapó el nombre. Ursolita es el usuario en Internet. Empezaron a compartir en Instagram y en Twitter con el hashtag Recemos por el Amazonas. Están Leo DiCaprio, hay un montón de actores pidiendo una toma de conciencia sobre lo que sucede
en el Amazonas con esto. Pray for Amazonas. En tn.com.ar hay una nota, porque se están mezclando muchas fotos de incendios pasados de otros lugares del mundo, de gente que con buena intención está tratando de llamar la atención de todos nosotros, captar nuestra atención y hacernos más responsables. Pero hay una mezcla de incendios pasados que no son los actuales del Amazonas. Este es importante, la plataforma change.org, de la que hablamos muchas veces, subieron un petitero, lo hizo un abogado que vive en la Amazonia, esto, pidiendo por favor una investigación y control sobre lo que está sucediendo. En 19 horas tuvo 2 millones de firmas. ¿Saben de dónde? Más de la mitad de la Argentina. Nos decían de change.org que es el documento más firmado en la historia de change.org.